Juan Alex Pino Torres, periodista de Radio Cadena 100 en la provincia de Patasta, Yabamba, Departamento de la Libertad, ocupó el tercer lugar en el Concurso Nacional de Periodistas 2015, Ramón Remolina Serrano, organizado por la Cámara de Comercio de Lima. Han sido decenas de trabajos difundidos entre el 8 de septiembre de 2014 y el 11 de septiembre de 2015, que los miembros del jurado calificador han tenido que evaluar. Pino Torres recibió la mención honrosa por su reportaje Corrupción, Abuso y Pobreza en Curimaná, difundido en el mes de julio del 2015. Los finalistas de esta categoría son Janet Minaya, Julio Chupitaype y Juan Alex Pino Torres. El jurado calificador otorga mención honrosa al señor Juan Alex Pino Torres, periodista de Radio Cadena 100 FM y TV, por su artículo reportaje Corrupción, Abuso y Pobreza en Curimaná, difundido en el mes de julio de 2015. Muchas gracias. A quienes les pedimos un aplauso, por favor, a nuestros colaboradores. El periodista dijo sentirse feliz por el puesto ganado. Bien, de verdad yo me siento muy contento por haber ocupado el tercer lugar en este concurso nacional de periodismo denominado Ramón Remolina Serrano y que organiza la Cámara de Comercio de Lima. Llegamos porque la población necesitaba tener presencia de la prensa nacional y la prensa nacional no llegaba y fuimos nosotros los que fuimos a hacer este reportaje para difundirlo luego a través de los canales de televisión y a través de las redes sociales, ¿no? Que ha tenido un gran impacto por la forma de cómo se ha enfocado y por la forma cómo vive esa gente, a pesar de que tiene tantos recursos, sin embargo estos no son bien aprovechados o digamos son malversados, ¿no? Se utilizan para otras cosas ilícitas y no para solucionar los problemas de la gente de las comunidades, ¿no? Y por eso nos fuimos a hacer este reportaje. Y lo hicimos y realmente estoy muy agradecido, ¿no?, de que hayan considerado nuestro trabajo dentro de este concurso nacional de periodistas y haber ocupado un tercer lugar, recibido la mención honrosa. Yo creo que hemos dado un paso importante como que es los medios de comunicación a nivel de la provincia de Patas, ¿no? Nos encontramos en el distrito de Curimaná, donde estamos viendo que la población está en el frontis de la municipalidad haciendo una protesta. Usted está encadenado, ¿por qué, amigo? Porque sabes que tenemos un alcalde que nos roba el techo presupuestal de Curimaná. Es un malvado este hombre y tiene obras fantasmas. Hace mucho daño a esta población. El techo presupuestal se está robando todo. Reclamando nuestros derechos, que no tenemos ninguna obra, no tenemos ni agua, ni desagüe, señor mío. Que nos margina el alcalde, que no se ha marginado. Mira lo que no se ha denunciado. ¿Usted está denunciada? Todos estamos denunciados, señor. No tenemos ningún apoyo del alcalde y no se ha robado cantidad de plata. Para demostrar la incapacidad y corrupción de este alcalde, mostraremos algunas de las obras construidas en su gestión, que por cierto, a la población no le sirve de nada. En la comunidad de Bello Oriente, el alcalde Loiber Rocha construyó un proyecto de agua y desagüe, obra que los pobladores llaman un elefante blanco. Bien, nos encontramos en la comunidad de Bello Horizonte. Aquí se ha construido una obra que es considerada como un elefante blanco. Se ha construido un reservorio que a los pobladores de esta comunidad no les sirve absolutamente en nada. Estamos con una de las autoridades, con el teniente gobernador. ¿Cuál es su nombre, por favor? Adán Jerónimo Suertes. Señor Adán, díganos, ¿esta obra en qué les beneficia a ustedes? En nada, está como un elefante blanco, porque mire, ve, a pesar que está, no está bien terminado, es una chorrera. ¿Esta agua usted para qué utiliza? Para cocinar, para lavar. ¿Usted no tiene agua en agua potable? No hay agua acá. Pero vemos que esta es un agua sucia, que está los zancudos, hay gusanos, el agua es turbia. ¿Así esta agua toman ustedes? Porque no tienen el agua potable. No hay agua potable acá, así como lo ve, de esta agua sacamos. ¿Y con esto también toman los niños de esta agua? Claro,
de donde más, no hay otra agua. Es así, se hace pocitos para tomar el agua. ¿Y qué pasó con el sistema de reservorio moderno que hemos visto? Pésimo está, en pésimas condiciones, no funciona nada, está todo mal hecho. Aquí es el lugar donde los pobladores recogen el agua para tomar. Como estamos viendo, bastantes zancudos, hay gusanos, todo está sucio. Así en esta calidad, estas son las condiciones de vida en las cuales viven los pobladores, a pesar que tienen un moderno reservorio, un sistema de agua que no funciona, que está obsoleto, y los pobladores tienen que tomar esta agua. Ahí está, caracoles, como estamos viendo. Estas son las condiciones del agua que están tomando los pobladores en esta zona. No, nosotros no hicimos un trabajo para participar dentro del concurso. Lo que nosotros hicimos es un trabajo porque la población necesitaba que sean escuchadas, sus voces sean escuchadas, que sus denuncias salgan a la luz. Y por eso es que nosotros hicimos ese trabajo, ¿no? Sin pensar en el concurso, ¿no? De ninguna manera. Nosotros recibimos la noticia meses después que se había difundido el reportaje, ¿no? Que estábamos considerados dentro de los más de 100 trabajos periodísticos que, para concursar, ¿no? No sabíamos realmente. Decíamos pues competir con las grandes televisoras, con grandes periodistas a nivel nacional. Pero bueno, nosotros nos inscribimos, nos invitaron, inscribimos y presentamos el trabajo. Y miren, ¿no? De los más de 100 trabajos periodísticos, nosotros hemos ocupado el tercer lugar, ¿no? Y eso para nosotros sí que realmente es un logro importante. Por otro lado, sostuvo que el trabajo periodístico que ocupó el tercer lugar en este concurso lo realizó con uno de los mejores camarógrafos de la provincia de Tocache, Lipe Herrada Aguirre, quien no pudo estar presente en la premiación por encontrarse delicado de salud. Un trabajo que hicimos con el colega Lipe Herrada, quien dicho sea de paso se encuentra mal, delicado de salud y no pudo estar presente en la premiación porque está internado en un hospital, tuvo un accidente que tuvo. Un trabajo que lo hicimos con pocos recursos económicos. Asimismo, Pino Torres mostró su orgullo de representar en este concurso a su natal Tayabamba. Y más que eso, yo me siento orgulloso de representar a la provincia de Patasta, Tayabamba, mi tierra querida, en este concurso nacional de periodistas y dejar bien en alto. Y decir que los patasinos también podemos, que tenemos todas las condiciones, todas las cualidades para poder competir. Miren, nosotros hemos competido con grandes empresas de televisión a nivel nacional. Sin embargo, eso no nos ha hecho nosotros chicos entre ellos, ¿no? Yo me considero un ganador desde ya. No pudimos obtener el primer puesto, pero yo me considero un ganador, de verdad, ¿no? Y sobre todo representar a mi tierra, ¿no? El 11º anual del periodismo para este año fue denominado Transparencia y Seguridad Jurídica, claves para la inversión en el país.